Ahora vamos a entrar en materia pesada, señores. Vamos a entrar en el maquillaje. Voy a empezar por cosas, por tamaños. Esto es un regalo de cumpleaños. Esto es de la marca Dior. Es un set de maquillaje. Esto es de una colección de la Holiday Collection. Y bueno, es un estuche que viene con varias sombras, un colorete, un iluminador y viene con varias brochitas para aplicarla. Observan las sombras vienen también, sombras para el día y sombras para la noche, igualmente los labiales. Así que nada, si quieren alguna, quiere algún review de esto, me avisa y yo se lo hago. Pero esto es, me encanta el packaging, me parece tan bonito. Y nada. Lo siguiente que les voy a mostrar, esto es un regalo de cumpleaños, esto es de Too Faced, se llama Beauty Blogger, esto me lo regaló una amiguita y viene con cuatro muestras de cuatro productos importantes de la marca. Ay, se me salieron por aquí, déjame, que unos salen por un lado y otros salen por otro. Y lo primero que viene es este primer. Este primer yo lo tengo en original, en versión, en tamaño grande. Y ya se me está acabando, así que tengo para continuar. Lo siguiente es este primer, que es para los poros. Yo no he probado este, así que vamos a ver qué tal va. A ver, no lo conocí, así que vamos a ver qué tal va. Tengo una mini talla de la Too Faced, Better Than Sex, de Too Faced, claro está. Una mini talla que siempre es bueno tener una. Y viene el famosísimo Chocolate Soleil, que es un bronzer. La verdad es que yo no soy de broncearme el rostro, ni hacerme contouring, pero bueno, vamos a ver qué tal. La verdad es que huele a chocolate, o sea, realmente y literalmente huele a chocolate, muy muy bueno. Este, ya ustedes saben, este es el Beauty Blogger. Lo siguiente que les muestro es la Hypnosis Drama, que es una máscara nueva que sacó Lancome y viene también con un eyeliner. Yo la verdad es que no los he probado ninguno de los dos porque tengo muchas máscaras abiertas y no puedo seguir abriendo máscara. Y bueno, cuando los pruebe, les iré contando a ver qué tal va. Pero la verdad es que no lo voy a abrir por ahora porque tengo como cuatro abiertas. Y la verdad es que no se puede con tantas cosas. Bueno, lo siguiente que tengo aquí es esta cajita. Todavía me quedan unas cuantas cosas. Les muestro estas tres brochitas que me regalaron. Es parte de un intercambio que yo hice con mis amigas. Y la verdad es que cuando yo vi estas tres brochas, mira, yo pegué el grito. Me encantan. Yo las quería. O yo las quería, no. Yo no quería, o sea, yo sabía que quería brochas para difuminar, pero no tenía claro como cuáles eran las que quería. O cuáles me gustaban. Pero desde que las vi, estas son. me encanta cómo difuminan. Son de Morphe. En primer lugar está la M504, que es esta negrita. También está la M433 y la M441. La verdad es que me encanta. O sea, si recuerdan, yo las puse en el video de las brochas porque estaban nuevas, yo no las había usado. Y nada, las lavé antes de usarla porque hay que lavar las brochas antes de usarla. Me encantan estas brochas, me encantan. La verdad es que difuminan fabuloso. Lo siguiente es esta sombrita, se llama Omega, es mate, es de MAC. Esta sombrita yo la compré porque yo quería una sombra de transición. La sombra, ok, ahora no quiere salir. Esta es la Omega, es mate, es de MAC y de verdad que me gusta muchísimo. Yo quería una sombrita de transición y creo que esta es perfecta. Lo siguiente que también tengo, que es de MAC, es los Studio Fix de MAC. Yo me los compré en el NC25, que es mi color. Y bueno, nada, aquí está, sacándole mucho provecho a los polvos. La verdad es que son buenos, me gustan mucho. Yo no los tenía, me los recomendaron unas amigas mías y de verdad que sí, que les estoy sacando mucho, mucho provecho. Esto también es de MAC, es un regalo que me hizo una tía. Yo quería esta labial, por supuesto. Se llama el Pink Neon.
Por supuesto, un rosado con fondo azul. De verdad que me encanta este labial. Me encanta, me encanta, me encanta. Es bellísimo. Ustedes dirán, ay, se parece a 30.000 rosados que tú tienes. No, todos son diferentes. Créanme que todos son diferentes. También esta sombra me la regaló esa misma tía. Ya ustedes saben que las sombras mías son colores bastante claros. Esta es de Elizabeth Arlen, se llama Sparkle 19. Es una sombra que me encanta. De hecho, creo que es la que, sí, es la que llevo. Sí, es la que llevo en todo el párpado móvil. Es el tipo de mis sombras, suavecitas, claritas, con un toque de calidez. Esto es lo que a mí me gusta. Y ustedes saben, los labios potentorros, como dicen aquí en España. Bueno, lo siguiente, vamos a seguir o a terminar con las sombras. Este dúo, este Smashbox. Este intercambio vino en esta cajita, ¿verdad? Esta parte de este regalo vino en esta cajita. Entonces era como una beauty box. O era como una beauty box. Que entonces venían varias cositas que me regaló mi amiguita Lourdes. Y bueno, nada, viene una mate y una con bastante brillito como para la noche. La verdad es que es muy bonita y me encanta el packaging, la chiquita que es, me fascina. Lo siguiente que vino en esta cajita fue este labial también de la misma marca, Smashbox, pero ay, no logro ver, Dios mío, pero qué letra más pequeña. No logro ver qué es lo que, cuál es el número, qué. Pero nada, es súper chiquitico, es un travel size, es un como un brillito, se puede decir. Y nada, también venía en esa cajita. También venía en esa caja esta máscara de IX Cosmetics. Me encanta. Yo no la he abierto, he visto review y promete mucho. Que larga las pestañas y súper fabulosa. Por supuesto, tampoco la voy a abrir porque ya saben, muchas máscaras abiertas. Entonces, después pues, se me seca y no uso ninguna. También este mini labial que es de The Balm, que es mate. Mira este colorcito rosadito, muy lindo. Me gusta mucho porque es de los colores que está de moda. Y nada, también viene en esa cajita. He dicho 30.000 veces también, pero también. Lo siguiente que vino y por último, que ya se me acabó la cajita de sorpresa. La verdad es que la cajita me encantó. O sea, el concepto y la forma del regalo me encantaron. Vinieron estos dos esmaltes. Miren qué chiquiticos son. Es que a mí me da pena abrirlo, pues son tan lindos. Que no, no, me da cosita como abrirlos. Viene este color como cerecita, que es, déjenme ver si veo qué dice aquí. De los dos colores, la verdad es que son muy, muy bonitos. Y miren qué chiquiticos son. O sea, miren, comparado con uno de Sally Hansen, miren qué lindos son. Muy bonitos, muy, muy bonitos. Todo eso viene en mi cajita sorpresa del intercambio. Y lo siguiente, vamos, y lo último ya, porque ya por fin se va a acabar, son estos esmaltes que vienen. Son estos esmaltes que son de Sally Hansen. Yo les voy a hablar en un video ya de ellos. Son los esmaltes esto en gel. Yo tengo cuatro. Entre ellos hay regalo y uno que yo me compré. Pero bueno, les muestro. Son el Wine Stock, que es este vino tinto que me lo habrán visto en algún otro video. También está este que es Deep Fit, que es como un vino tintoso, cerezoso. Yo soy bastante mala para describir colores, pero bueno. Este que fue un regalo, que es el Birthday Suite, que es un rosadito, medio marroncito, ya saben. Y este que es el Red Ice. Me encanta este color. Es como, no termina de ser como un rojo rojo, que se llame Red Ice. No termina como de ser un rojo rojo, pero me gusta mucho. Y nada, también viene, como estos son esmaltes en gel, también el Top Coat en gel, que por ahí viene un review de esto. Así que espérenlo. Y lo último, ya, miren estos pelos, más o menos para dónde van. Si hoy no se sale. Ok, este es el último, Pamplona Purple. Esto me lo regalaron junto con las brochas. Y bueno, creo que no se me queda nada. También tengo regalos que son personales, que son una cadenita, pulsera. Tengo el sexy palo, el palito ese que se usa para tomarse la selfie. Me encanta ese regalo, me encanta, me encanta. Eso me regaló mi amigo Pedrito. ¿Y qué más? Tengo ropa,
pero esos regalos son ya más personales, entonces por eso no los muestro aquí en el canal. Y nada, mis queridos amigos, espero que les haya gustado. En la cajita de información les voy a dejar los nombres, aunque estos son bastante, pero bueno, voy a tratarle de dejar los nombres. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de alguno de estos productos, me lo dejan en la cajita de información y yo con mucho gusto les respondo. También les voy a dejar el link a mi canal de vlogs, NK Vlogs, para que se suscriban, por supuesto, y para que vean unos cuantos videos que yo he ido subiendo de todos estos días allá en República Dominicana. También les voy a dejar los links de interés, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso, para que me sigan también en esas redes sociales. Y si les gustó el video, manitos arriba y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.